bienvenidos a nuestro canal PH Asesoría Empresarial y Educativa. Este día en el segmento de Vagando con PH nos encontramos en el municipio de Arcatao, departamento de Chalatenango. Recuerden que este segmento está destinado para que conozcamos los diferentes destinos naturales y culturales de nuestro amado país, El Salvador. Así es que comentarles que Arcatao tiene muchísima historia y también muchísimos atractivos culturales y naturales que vamos a conocer en este impresionante recorrido. Arcatao está a una elevación de 648 metros sobre el nivel del mar, con una superficie de 66.85 kilómetros cuadrados. La toponimia Aguacao, como le llamaban los antiguos, significaba en la antigua lengua quechua, palma de corozo, y según la lengua potón, la cueva de la serpiente, arca, culebra, serpiente o sierpe. Y Tao, casa. Arcatao se encuentra ubicado a 32 kilómetros al este del departamento de Chalatenango y a 135 kilómetros de San Salvador. Está situada en una pequeña hondonada entre varias lomas bajas por el lado del Salvador y al pie de una cordillera montañosa hacia el norte y este, correspondiente a la República de Honduras. Rodeada por varias corrientes acuíferas como lo son el río Lempa y el río Sumpul al sudoeste. A su vez, un par de riachuelos que bañan y embellecen su alrededor, entre ellos el de Arcatao, afluente de Guayampoque y Sasalapa. El primero al sudoeste y el Sasalapa a unos cuantos kilómetros al norte. Ambos desembocan en el Sumpul y Lempa. Limita al norte y al oeste con Honduras y al sur con Hombre de Jesús, al sudeste con San Antonio de la Cruz y al oeste con Nueva Trinidad. Los cantones en su totalidad son 8, el Cerro Grande, los sitios Eramón, Tequeque, Gualcimaca, Las Vegas, Los Tilos, Cinte y Sasalapa. Su clima es cálido, sin embargo, a sus alrededores se disfruta una temperatura templada, semifresca durante todo el año, razón por la que sus tierras son propicias para el cultivo de frutales y hortalizas, entre los 19 a 26 grados centígrados promedio de temperatura en casi todos los meses del año, con algunas excepciones durante los meses de verano. La estación lluviosa comienza en el mes de mayo y termina en septiembre. Desde la fundación, su población ha sido muy variable debido a los acontecimientos históricos que ha experimentado. Ejemplo de ello fue el temporal que obligó a los arcataenses a mudarse a su antiguo asentamiento de la cima del Cerro Ramón. El incendio en el cual la población, como así también la emigración a otros países en busca de otras oportunidades, y también lo del conflicto de la guerra civil. Arcatao data desde tiempos de la época precolombina, antes de la conquista española del siglo XVI. Estaba ubicada en la cima del Cerro Ramón, Sierra de los Conejos. Su nombre entonces era de Aguacao. A finales de ese siglo hubo un copioso temporal que amenazaba con destruir las viviendas y aislar totalmente a los arcataenses en la cumbre de su fortaleza. Y para evitar la repetición de este suceso, las autoridades españolas ordenaron el traslado del pueblo al lugar que actualmente ocupa. El pueblo de Arcatao era feudatario del gran cacique Lempira, o señor de la sierra de Lempa, señor de Ira de Sierra. En el año aproximadamente del 92, por decreto legislativo, el 17 de agosto obtiene el título de villa durante la administración de Jorge Meléndez. En el año de 1992, Arcatao comienza de nuevo a repoblarse y sus antiguos habitantes a reclamar sus viviendas que ya habían sido ocupadas por otras familias que a la vez habían sido desposeídas a consecuencia del conflicto armado. En el 92, una organización proveniente de España, Manos Unidas, ayudó a la construcción de 120 casas que ahora conforman la colonia Jesús Rojas. Dentro de las tradiciones están el encuentro de los recién casados. Son tradiciones de antaño, a mediados del siglo XX. Se lleva a cabo un ritual en el cual la pareja recién comprometidos a casarse antes de juramentar el acto de matrimonio se juntaban en sus caballos antes de llegar a la iglesia. En sus caballos, junto a los familiares de ambos, hacían el encuentro. Y las carreras de cinta que durante las fiestas del pueblo se acostumbran.
las flores de mayo, Día de la Cruz, Jueves de Corpus, Semana Santa. Y también entre sus fiestas patronales que se llevan a cabo entre el 2 de febrero al 24 de agosto. En la primera se celebran el Día de la Virgen de Candelaria y la segunda se festeja a San Bartolomé Apóstol. También se cuenta con el desfile de correos y en eso los famosos viejos tradicionales gigantonas. Es impresionante conocer de la información y la historia de este hermoso destino. Así que, estimados, continuamos con nuestro recorrido. Así como Vagando con PH en su segmento visitó este impresionante destino. Los invitamos para que conozcan más sobre cada uno de los lugares que tiene PH para ustedes en este segmento. No olviden, por favor, suscribirse, activar la campana para las notificaciones, compartir estos videos, dejar su like y comentario. Nos vemos en el próximo segmento. Saludos.